Bienvenidos a otro video de Curiosity, cosas que no sabías. Número 1. Michael Jackson. El famoso cantante iba a asistir a una reunión en una de las Torres Gemelas, pero se quedó dormido el mismo día en el que un atentado derribó las Torres Gemelas en el año 2001. Se dice que ese día Michael Jackson tenía una reunión en uno de los rascacielos, pero el concierto del día anterior, en el Madison Square Garden, lo dejó tan agotado que no asistió a la reunión planeada. Número 2. Hay una aplicación más grande que Instagram. Su nombre es WeChat y es de origen chino. Un dato curioso de las redes sociales es sobre la app de mensajería instantánea WeChat, la cual es el principal medio de comunicación en el continente asiático. Algunas estadísticas estiman que es mucho más grande que Instagram, ya que cuenta con alrededor de 900 millones de usuarios. Un secreto que hace única esta app es que se puede realizar diferentes acciones para pagar recibos, gestionar una cita médica, comprar entradas, pedir comida a domicilio y más. Número 3. Hay un puente de París que podría colapsar de tanto amor. Seguramente muchos han oído del Puente de los Candados en París, donde las parejas se juran amor eterno y sellan su relación colocando un candado en el Puente de las Artes. Se estima que más de 1 millón de parejas la visitan al año y dejan candados, velos de novia, entre otros accesorios representando la relación sentimental. Pero un dato curioso del mundo es que estas piezas son retiradas, puesto que el puente podría llegar a quebrarse por el paso de estos objetos sumado al peso de las personas que transitan por ahí. Algunos de estos candados son almacenados o reciclados por diferentes organismos franceses. Número 4. El famoso destilador de whisky Jack Daniel's murió de una forma insólita. Jack Daniel's es una de las marcas de whisky más reconocidas a nivel mundial. Pero eso no libró a su creador de su triste destino, ya que Jack sufrió de una infección en el dedo del pie que se extendió por todo su cuerpo. Al parecer, siempre se olvidaba la combinación de una caja fuerte que tenían en el trabajo. Un día le pegó una patada para abrirla y se dio un golpe en el dedo del pie. Cuando el dedo se le infectó, tuvieron que amputarle el pie, pero los restos de la infección se extendieron y murió en 1911. Número 5. Una ex reina de lo que ahora es Tailandia murió ahogada frente a numerosas personas en 1880, ya que tocar a la realeza era una ofensa imperdonable, incluso si era para salvar su vida. La reina Sunanda Kumariratana estaba embarazada cuando volcó su barco, pero tocar a la reina podía castigarse de forma muy severa, en casos graves hasta con la muerte, por lo que la gente se quedó viéndola morir sin poder ayudar con miedo a las represalias que el mismo gobierno había impuesto. Número 6. El elenco de Friends fue al Caesar's Palace justo antes de que se comenzara a transmitir el programa para vivir por última vez las cosas cotidianas de la vida en el total anonimato. Justo días antes de que el primer capítulo estuviera al aire, fueron a dicho casino para cenar y disfrutar de una noche de apuestas y diversión. James Burrows fue la persona que dirigió el episodio piloto y dijo que esa sería su última oportunidad de disfrutar el anonimato porque después iban a ser famosos, por eso decidió llevarlos a todos a Las Vegas. Definitivamente fue un visionario y no se equivocó, porque terminaron realizando una de las series más famosas de la historia a nivel mundial. Número 7. Parece que la parte de la corteza terrestre que se encuentra debajo de Nueva Zelanda y sus alrededores podría ser en realidad un continente completamente sumergido. Existen diversos grupos de geólogos y científicos que discuten si deben calificarlo como tal. Si bien esta decisión aún no fue tomada, se cree que el nombre de este nuevo continente sería Zelandia. Número 8. Walt Disney. El famoso creador de la franquicia Disney dio a su ama de llaves y cocinera de toda la vida, Thelma Howard, tantas acciones de Disney a lo largo de los años que, para cuando murió, había acumulado una enorme fortuna que ronda casi los 9,5 millones de dólares. Walt le tenía mucho aprecio y a menudo la llamaba la Mary Poppins real. Número 9. Existen hongos que son muy peligrosos, tanto que una mordida de estos podría envenenar a una persona hasta su muerte, pero hay uno muy particular y se denomina hongo zombie. Básicamente, esclaviza a las hormigas para su propio beneficio hasta que las mata. Su nombre científico es Desmidiospora, un hongo parásito peludo que hace que los insectos infectados se comporten de forma extraña.
Número 10. Ya casi todos sabemos que Plutón no es más un planeta debido a que su superficie es muy chica, además de otras razones astrofísicas. Pero para tener una idea más clara, podemos comparar las superficies de Rusia y Plutón, ya que son prácticamente similares. La superficie de Plutón es de unos 17,8 millones de kilómetros cuadrados y la de Rusia es de 17,1 millones de kilómetros cuadrados. Número 11. El famoso actor que interpretaba a Obi-Wan Kenobi, Alec Guinness, pensaba que las películas de Star Wars eran una porquería de cuentos de hadas. Aún así, negoció su contrato para recibir el 2% de los ingresos de taquilla de las películas en las que él apareciera, lo que le aportó una fortuna de más de 95 millones de dólares. Me pregunto si todavía seguirá pensando lo mismo. Número 12. Cuando pensamos en comida rápida, a todos se nos viene a la cabeza McDonald's o Burger King. Pero ninguna de esas dos marcas es la principal cadena de comida rápida del mundo, ya que ese título le pertenece a Subway y no a McDonald's. La realidad es que Subway tiene más de 40.000 establecimientos distribuidos por todo el mundo, mientras que McDonald's, el segundo, tiene unos 35.400. Número 13. Hay gente que realmente tiene somnifobia, es decir, el miedo a dormir. Pero resulta raro, ya que ¿quién no ama dormir? Pero este fenómeno generalmente aparece en los bebés o los niños muy pequeños que todavía se están acostumbrando a la rutina del sueño. La somnifobia se puede desarrollar por una multitud de razones, desde pesadillas recurrentes hasta un insomnio terrible, o la sensación de que se van a morir cada vez que cierran los ojos. Número 14. Un empleado de Pixar borró accidentalmente la animación de Toy Story 2, lo que tal vez hubiese sido el fin de la compañía por todo el presupuesto que le había asignado al desarrollo de la misma. En esas épocas, solo muy pocas personas tenían acceso a los archivos finales, por lo que en las últimas etapas existían muy pocas copias. Pero afortunadamente, la directora técnica asociada, que había estado teletrabajando mientras cuidaba a su hijo recién nacido, tenía una copia de seguridad en su ordenador personal. Número 15. El escáner del código de barras no funciona como probablemente creías. Estos dispositivos escanean los espacios en blanco en vez de las líneas negras, ya que el blanco refleja la luz mientras que el negro la absorbe. Así que la información que llega es la que devuelven los espacios entre las barras negras impresas sobre el paquete de los productos. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades. ¡Nos vemos en la próxima!